Se armó un grupo que siempre estuvo cercano al agua, al mar, y decidimos empezar a transmitir un poco lo que es el deporte, ¿viste? Y agarramos, juntamos unas tablas bastante rotas y nos vinimos para acá al puerto hace aproximadamente 8 años. Y ahí fuimos sumando gente de a poco y empezando a comprar material y a progresar de a poco hasta que se logró todo esto que hoy día estamos bastante bien de material, ya es otra cosa. Fuimos año a año progresando, la gente se fue sumando y nada, todos están acompañando y apoyando acá al surf y así es como fue creciendo, porque es un deporte sano que está bueno para compartirlo y principalmente empezó por eso. Veíamos que los chicos eran los que más entusiasmo tenían por aprender y de a poco se fueron sumando de todas las edades, vinieron chiquitos de 3 años hasta gente de 70, 60 y pico, así que es para todas las edades en general. Principalmente eso, por la motivación propia de los chicos y nosotros sentíamos afinidad más que nada, porque es algo que te llena bastante enseñar este deporte y así es como se transmite y le llega al alumno y dan ganas de estar. Con todas las condiciones surfeamos y así tratamos de inculcarlo también, porque hay gente que solamente viene a surfear en verano y lo que tratamos de hacer es que la gente se mimetice del todo con el deporte, porque está bueno practicarlo anualmente, es muy sano y además es una conexión con el mar diferente, es bastante diferente a varios deportes. ¿Sí? La clase incluye todo, tabla, traje y no hay problema si no saben nadar, nosotros nos metemos en donde hacemos pie y vemos también las condiciones del alumno, hacemos una entrada en calor, vemos las características de cada uno y según los miedos vamos progresando según el alumno.